Rancho Las Cuatas llegó rayando el penco y vemos que se está confabulando precisamente la gran final que fuera en el Congreso Nacional 2017. Hacienda Guadalupe, Las Cuatas y Potrillos en el 1, 2 y 3 hasta el momento. Por su parte, la gente de Nayarit, 409 puntos. Aquí vemos a Pollo Ríos, una calonona luciéndose en casa. Por su parte, también los tres potrillos haciendo lo propio con 398 unidades en el segundo y tercer lugar. Vemos aquí la pializa que hubo, Andrés Aceves sacando la casta, el famoso Chiringas, a pesar de darse un agarrón en el primer pial, saca el coraje y mete los otros dos. Enrique Ramírez le respondía con tres pialazos ahí para los tres potrillos, este joven que se sigue amacizando en esta suerte de los dedos mochos. Nacho López también haciendo lo propio, siendo la bujía de Rancho El Secreto, que sumó 374 puntos de momento en el cuarto lugar. ¿Qué decir en las colas? Los equipos de colas tumbando arriba de los 100 puntos, siendo todo un espectáculo para la gente que se da cita ahí en el Tres Helenas. Ahí vemos a Bebé López también haciendo las cosas como él sabe. En los toros, todo un espectáculo, siguen ahí acaparando las miradas. Vemos cómo los niños se acercan a la ventanilla para ver estos jinetazos. Bueno, aquí Asunción Sainz, no lo habíamos visto morder el polvo, y por tres potrillos ahí pasando dificultades. Y bueno, vemos otra jineteada también aquí, cortesía de los tres regalos, el equipo B, que suma 374 puntos de momento en la lucha, ahí en el quinto lugar, faltando una jornada eliminatoria. Todavía vienen muchos buenos, pero vamos a ver qué nos tiene deparado el destino para estos equipazos. Los tres potrillos haciendo lo propio, hay una bonita faena aquí que nos brindan padre e hijo, los astros, Astro y Astro Boy, para seguir sumando en el equipo de potrillos. La yeguada también dando emociones, aquí las cuatas emocionando a la afición en la noche, alternando ahí el mariachi y la banda, muchos invitados, sigue creciendo la afición aquí que va llegando para ver el gran cierre de este torneo. Llegaron las manganas, llegó Diego Ibarra, mejor conocido como el Tipiti, para meter esta de cuenta, cumpliendo con una cara, dando nuevamente la oportunidad a Chiringas que metiera las tres a caballo, pero también los tres potrillos hacían lo propio con Enrique Ramírez, ya muy conocido, disfrutando aquí, chorreando cuadril toda la soga. Por su parte, Nacho López también, como ya lo comentamos, haciendo en el toma y saca, metiendo El Secreto aquí en la pelea, metiendo manganas muy caras, metieron dos y dos, dos a pie, dos a caballo. Vendría Chiringas nuevamente a meter las tres a caballo para que con esto se fueron hasta las lámparas este equipo de las cuatas, brincando las cuatro centenas y poniéndose más que firmes ahí en la gran final. Estos muchachitos que son contemporáneos a su generación, Enrique Ramírez Pulido, también haciendo las cosas, seguramente se verán, como decíamos, nuevamente las caras. Juanito Cermeño aquí metiendo esta de desdén en morena, una mangana ahí diferente, pero también lo vemos que están haciendo las cosas bien y gratificándose, metiéndose a la final. Los pasos de la muerte emocionando, aquí vemos cómo se la juega los tres regalos el equipo B para alcanzar la mayor puntuación y con esto, con los 374, llegar hasta el quinto lugar. Así quedarían las cosas, la necedad ahí en la orilla con 351 hasta el momento. Muchas emociones todavía faltan hoy en este gran cierre de la eliminatoria. Por su parte, el caladero Agustín Ramírez se llevó los reflectores con el primero, segundo y quinto lugar. Su caballada de Rancho San Agustín haciendo lo propio. Aquí vemos cómo este cuaco RCA El Pirata fue el primerísimo lugar con 44. Les seguiremos informando. Gracias por acompañarnos. Este video resumen le llega a ustedes cortesía de Flor de Lis Quarter Horse. Síganos en nuestras redes sociales y en nuestras historias al momento. Le esperamos con sus comentarios.